Buenas tardes. Antes de empezar con el segundo parcial como tal, solamente explico rápidamente cómo había que encontrar el lambda al final y el ejercicio de variables separables. En sí me parece que quedaba algo así. La U quedaba como una constante C por U de X, Y. Quedaba una C por E a la lambda X más 1 sobre lambda Y. Y la condición era que U de 1, Y fuese 2 E a la menos Y. Así. Entonces, bueno, esto es la condición. Si le evalúo acá arriba, lo que me queda es C por E a la lambda más 1 sobre lambda por Y. Entonces, esto de aquí simplemente lo separamos convenientemente de esta manera. Y que nos queda el E, vamos a ver, que me queda un poquito abajo, el E a la 1 sobre lambda por Y. Y pues esto lo podemos llamar D, porque al final de cuentas esta es una constante, esta es una constante. Que esta lambda no va a estar cambiando, eso es cierto, pero sí puedo saber quién es D. Entonces, con esto, esta última expresión, le igualamos aquí. Y pues de aquí salía que lambda debería de ser igual a menos 1 y d debería de ser igual a 2. Esto último lo único que implica es que c sería igual a, siendo el despeje, d es 2 y luego quedaría e a la menos lambda, pero como lambda es menos 1, entonces nos queda 2 por e. Y pues entonces la solución u de x, y nos quedaba 2 por e a la 1 menos x menos y, multiplicando el e por esto. Entonces, porque al parecer había dudas de cómo resolverlo, pues entonces aquí ya está aclarado. Ok, entonces, bueno, este era el comentario que quería hacer del último ejercicio. De ahí los demás, pues, fueron ejercicios variados. El primero prácticamente era como el de la tarea, solo que con un pequeño cambio de variable. Y de ahí en los otros tres había que ahí hacer sus cositas. Era en esencia lo de la clase. A mi juicio, el más complicado de los problemas, o sea, el que había planificado yo que sería en el que más tiempo se tomaría, sería el tercero, así que si de repente ese les sintieron que les costó un poco más, pues entonces era más o menos lo planeado. Si sintieron que les costó menos, pues entonces seguramente les haya ido bastante bien. Y pues ahí voy a estar subiendo las calificaciones en estos días. Ok, entonces vamos a ver. Bueno, dejando este problema ya por un momento, vamos a dar inicio con el contenido del segundo parcial, que prácticamente lo vamos a estar utilizando en ecuaciones diferenciales parciales de orden 2. Entonces, EDP de segundo orden. Okay. Y siempre lineales. Entonces, lo primerito que vamos a hacer con las ecuaciones diferenciales de segundo orden es clasificarlas. Vamos a hacer una clasificación.
de segundo orden. Lineales. Okay. Entonces, como nos hemos estado restringiendo a ecuaciones en dos variables, entonces la forma general para una ecuación diferencial de segundo orden lineal era la siguiente. Entonces era a por la segunda parcial de u respecto a x, b por la parcial respecto a x y respecto a y, la segunda, c por la segunda parcial respecto a y las dos veces, luego d por la primera parcial respecto a x, más c por la primera parcial respecto a y, más f por u, igual a cero. Entonces, esta es la forma general y la clasificación la vamos a hacer de forma muy parecida a cómo se clasifican este tipo de ecuaciones generales de segundo grado. Entonces, vamos a ver. Entonces, si tenemos una ecuación de segundo grado en dos variables de esta forma, entonces este tipo de ecuaciones se puede clasificar dependiendo de estos tres coeficientes A, B y C. De hecho, podemos formar una especie de discriminante de la forma usual B cuadrado menos 4AC y dependiendo de si esto es positivo, 0 o negativo, entonces la ecuación va a ser de un tipo en específico. Entonces, en términos de la ecuación en dos variables de segundo grado, esta no es la ecuación diferencial. Si el discriminante es positivo, esta es una hipérbola. Si el discriminante es cero, es una parábola. Y si es negativo, esto es un elipse, si no me equivoco. Déjenme corroborar eso último. Okay. Sí. Entonces, tenemos esta clasificación para la ecuación de segundo grado. Y pues como pueden observar, es muy parecida a la forma general de una ecuación diferencial de segundo orden lineal. Pues vamos a tener una clasificación también para las ecuaciones de segundo orden parecida a esta. Entonces, si este discriminante es positivo, entonces la ecuación va a ser de tipo hiperbólica. Si este discriminante es cero, va a ser parabólica. Y si el discriminante es negativo, va a ser elíptica. Entonces, a todo esto, faltaba mencionar que estos A, B, C, D, E y F no son constantes necesariamente, son funciones en general que dependen de X y de Y. No van a depender de un en ningún momento porque es lineal. Entonces, solo van a depender de X y de Y. Ok, entonces, eso significa que este discriminante puede ser cero en algún punto o en algunos puntos. O para todos, va a depender de en sí de quiénes sean las expresiones. Entonces, como los coeficientes dependen de X y de Y, entonces para un punto x0 y e0, si b de x0 y e0 al cuadrado menos 4 por a de x0 y e0
por c de x0 y es 0. Es mayor que 0. Voy a usar de ejemplo la hiperbólica, pero se cumple lo mismo con todas las demás. Si este es mayor que 0, entonces la ecuación diferencial es hiperbólica en el punto x0 y es 0. Y pues si una EDP es hiperbólica en todos los puntos de un cierto dominio, en todos los puntos XY de un cierto dominio, entonces vamos a decir que la EDP es hiperbólica. En dicho dominio. O sea, aquí estamos haciendo un poquito más específico esta situación que ocurre aquí. Porque al ser estos A, B y C funciones, entonces hacemos más o menos como el concepto de continuidad, que uno primero lo especifica continuidad en un punto, y luego dice continuidad en un intervalo o en todo el dominio o lo que sea. Entonces, vamos a tener que va a ser hiperbólica en el punto x0 si se cumple esto. Y vamos a decir que toda la ecuación es hiperbólica si se cumple esto para todos los puntos en cierto dominio. Y la ecuación va a ser hiperbólica en ese dominio. Así que tendríamos en todo caso un dominio de hiperbolicidad, podríamos decirlo. Entonces, más que todo es ese concepto, que vamos a tener que delimitar en qué región del plano, entendiéndose que como estamos en términos de x y y, pues estamos en el plano. Entonces, ¿en qué región del plano es que vamos a tratarlo como una ecuación hiperbólica? Entonces, usualmente, igual como lo pudimos haber hecho de primer orden, no nos preocupamos mucho por el dominio, sino más por resolverla y dejar el dominio un poco implícito. Pero llega un momento en el que sí es necesario por lo menos tener presente que lo que estamos haciendo es válido en un cierto dominio. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que estas ecuaciones de segundo orden, al igual como lo hicimos en las primeras, pueden llevarse a una forma canónica. Y lo que tienen de particular estas formas canónicas es que nos ayudan a, por decirlo así, escribir o poder identificar el tipo de ecuación con solamente verlo. Entonces, no es común tenerlas en forma canónica, pero sí es posible llevarlas a ella. Y la verdad es que en algunos casos es un poco más complejo llevarlo a forma canónica que hacer esta evaluación de b cuadrado menos 4ac. Pero lo que tiene de ventaja las formas canónicas, como lo vimos también en las de primer orden, es que en ciertos casos es útil resolverlas llevándolas primero a forma canónica. Y es que de hecho en las de segundo orden, al menos hasta ahora, va a ser necesario llevarlas a forma canónica para tener una esperanza de resolverlo. Porque va a depender en sí de cómo quede al final, luego de un cambio de variable. Entonces, la idea es haremos un cambio de variable siempre con las mismas variables, sí, como función de x y de y.
y esta como función de x y de y también. Ok, y pues al igual que como lo hicimos al principio, el hecho de hacer este cambio de variable supone que el jacobiano asociado no se hace cero. De modo que el jacobiano que estaba dado por esta forma. Este determinante, este tiene que ser distinto de cero para validar el hacer el cambio de variable de tal forma que se pueda revertir. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener que hacer la misma noción para escribir la parcial respecto a x, la parcial respecto a y, y hay un detalle. No solamente son estas ahora. Ahora también hay que sacar la segunda parcial respecto a x en términos de eta y de psi. La segunda parcial respecto a x y respecto a y, respectivamente. Y la segunda parcial respecto a y las dos veces. Entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta aquí? Y de hecho, más bien las voy a borrar porque creo que me van a salir un poquito más largas de lo que creo. Entonces, las primeras dos sí van a quedar bien. De hecho, las primeras dos ya las sabemos acá. Son u respecto a psi por psi respecto a x, más u respecto a eta por eta respecto a x. Y lo mismo con respecto a y. Estas dos son exactamente iguales como ya las sabemos calcular. Y ahora lo que sucede es que hay que hacer regla de la cadena para sacar las parciales de esto. Entonces, vamos a ver. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que ahora esta parcial respecto a sí depende de sí, que a su vez depende de x y de y depende de eta, que a su vez depende de x y de y. Y lo mismo va a suceder con la parcial de u respecto a eta, también va a depender de sí y de eta, y estas a su vez van a depender de x y de y. Entonces, aquí se va a armar un auténtico relajo. Pero hay que hacerlo por lo menos una vez. Y de hecho, después se va a hacer costumbre. Entonces, okay, voy a tomar esta, la parcial respecto a x, y la voy a derivar de nuevo respecto a x. Entonces, aquí yo tengo un producto. Entonces, hay que hacer la derivada del producto, tal y como la conocemos. Sería primero la derivada de este con respecto a x, que esa es la que hay que sacar con este diagrama. Entonces, primero para sacar la parcial en sí lo que quiero calcular es esto, la parcial de, con respecto a x de, o así, la parcial respecto a sí, a esto le quiero sacar la parcial respecto a x. Entonces, eso es lo que voy a escribir a continuación. La parcial de esto respecto a x, lo obtengo por este camino de arriba, que lo voy a poner aquí en azul, primero yendo a respecto a sí y luego yendo respecto a x, y la otra es yendo respecto a eta y de eta respecto a x. Entonces, sería la. Primero es, para sacar la parcial de esto respecto a x, es la parcial de esto con respecto a eta, perdón, así. Y esto multiplicado por la parcial de sí respecto a x. Ahora más la parcial de esto con respecto a eta.
por la parcial de eta respecto a x. Y eso solo fue para esta primera derivada de aquí. Esto va multiplicado por la parcial respecto a x, porque esta no la he derivado. Y ahora esto más el primero por la derivada del segundo, que este es más sencillo. Sí, solo depende de x y de y, así que la parcial de sí respecto a x es simplemente sí respecto a x dos veces. Y eso solo es la derivada de este primer producto. Ahora hay que derivar este otro producto. Entonces aquí es aquí donde se va a volver un poco extenso. Entonces vamos a tener que hacer algo parecido. Ahora esto más. Y ahora vamos a calcular la parcial de eta respecto y luego después de tener la parcial de u respecto a eta, a eso le vamos a sacar la parcial respecto a x. Entonces la vamos a hacer muy parecido a como hicimos acá. Primero sería la parcial de u respecto a eta con respecto a sí y luego sí con respecto a x. Entonces sería esto, primero parcial respecto a sí por la parcial de sí respecto a x. Más, y ahora tomamos el camino de abajo. Sería este. Entonces sería la parcial respecto a eta, que es la que estamos derivando, con respecto a eta. Y todo esto multiplicado por la parcial de eta respecto a. Solo que. Sí, con respecto a x. Y todo esto va multiplicado por la parcial de eta respecto a x. Más. Copio el primero y derivo el segundo, que como eta solo depende de x y de y, entonces sería eta xx. Y de esto pues se puede simplificar apenas un poquito. Entonces lo que se puede simplificar sería primero, si multiplico este con este, me quedaría la parcial respecto a x al cuadrado por la segunda parcial de u respecto a sí las dos veces. Luego, este término con este término, si se fijan, tienen derivadas cruzadas y pues aquí estamos suponiendo que sí se pueden intercambiar. Y los dos términos, una vez efectuando la propiedad distributiva, van a estar multiplicados por eta sub x, o sea, la parcial de eta respecto a x y la parcial de sí respecto a x. Así que en sí tengo dos veces la parcial de sí respecto a x por la parcial de eta respecto a x por la segunda derivada de u respecto a eta, a sí y respecto a eta. Y por último, al multiplicar estos dos, voy a tener la parcial de eta con respecto a x al cuadrado por la segunda parcial de u respecto a eta dos veces, y ahora le agrego estos dos términos. Aquí voy a borrar esto por aquí y mejor lo pongo a este lado. Entonces más parcial de u respecto a sí xx más la parcial de u respecto a eta por eta xx. Okay. Vamos a ver, respondiendo a Christian, con esta forma canónica se puede encontrar la solución solo integrando, al igual que con las de primer orden. Y la respuesta es un sí, pero con cuidado, porque ya las integrales no van a quedar tan sencillas. Al final, con la forma canónica vamos a poder, en ciertos casos, integrar a solo integrar. A lo que me refiero es que normalmente esas integrales no van a quedar sencillas, pero sí realizables. Y algunas veces las integrales van a ser cruzadas, primero respecto a x, luego respecto a y. Pero sí, de cierta manera puede ser posible con unos pequeños cambios de variable.
Pero sí, la idea es que sí se puedan resolver integrando de manera adecuada. Entonces, ya tenemos esto. Nos faltan dos más. Entonces, ahora vamos, ahora queremos la parcial de la parcial cruzadas. Entonces, aquí se pues, la podemos obtener topando esta, la primera, y derivándola con respecto a y, o la segunda y derivándola con respecto a x, van a quedar lo mismo. Entonces, vamos a tomar la primera y derivarla respecto a y. La noción, la estructura va a quedar más o menos parecida. Primero, voy a derivar esto respecto a y. Entonces, haciendo regla de la cadena, quedaría. Respecto a si las dos veces por si respecto a y más con respecto a si con respecto a eta por eta con respecto a y por si sub x más y esto por si y respecto a x, respecto a y. De hecho, si se fijan, es prácticamente la misma noción, solo que ahora las parciales están respecto a y aquí. Las nuevas parciales son respecto a y. Y la segunda parte quedaría. Y sería aquí por respecto a x más la parcial respecto a eta por eta respecto a x respecto a y. Y aquí déjenme ver si se simplifica algo. No, aquí no se simplifican realmente estas dos, por ejemplo, las de las, perdón. Las parciales cruzadas no se simplifican porque tengo parcial respecto a de eta respecto a y y de si respecto a x, y aquí abajo me quedarían al revés, de si respecto a y y de eta respecto a x. Entonces, lo más que podemos hacer es escribir esto como si respecto a x, si respecto a y, por la segunda parcial de u respecto a si las dos veces, y ahí quedaría la parcial de si de respecto a x por la de eta respecto a y más la de si respecto a y por la de eta respecto a x por la de la parcial cruzada más eta respecto a x, eta respecto a y por u respecto a eta dos veces y por último los dos de afuera. Queda esto más esto. Ahí está. Y la primera, de hecho, va a quedar idénticamente a la con respecto a x, pero las parciales van a ser ahora con respecto a x. Porque lo que haríamos sería tomar la parcial respecto a y de esta expresión. Entonces, si se fijan, es bastante idéntica la forma en la que están construidas. Simplemente que hay que cambiar esta x por esta y y las x hay que cambiarlas por y. Así que eso nos agiliza un poco el trabajo porque la parcial de u respecto a y respecto a y nos va a quedar la parcial de si respecto a y cuadrado. Más dos veces la parcial de si respecto a y por la de eta respecto a y por la parcial cruzada. Más la parcial de eta respecto a y cuadrado. La segunda parcial respecto a eta.
más si respecto a y dos veces por u sub si. Y la parcial de eta con respecto a y dos veces por u sub eta. Ok, ¿y ahora qué creen? Toca sustituir todas estas en la ecuación original. Aquí. Las 5 hay que sustituirlas. Entonces, lo bueno es que no lo vamos a hacer en clase, simplemente sustituyendo todo esto. En la ecuación original. Nos queda algo de la siguiente forma. Nos va a quedar un asterisco. Y por u. Con respecto a si dos veces. Más un b asterisco. Por la parcial cruzada. Más un c asterisco. Por la segunda parcial respecto a eta, más un d asterisco, por la parcial respecto a si, más un e asterisco, la parcial respecto a eta, y la f queda intacta porque solo se multiplicó por u y esa no se modificó. Y en estos desarrollos de las parciales no había ninguna u. Entonces la f queda igual. Entonces, ¿dónde estos coeficientes son los que surgen de hacer todos los cambios? Y como van a ser importantes más adelante, pues es necesario por lo menos saber quiénes son. Si bien es cierto no desarrollarlo todo para comprobarlo por nuestra cuenta, pero sí ocupamos saber que dónde asterisco está dado por, y permítanme que... Como no habrán de esperarse, no me los aprendo. Simplemente lo del anterior era fácil porque lo iba desarrollando. Ya estos, pues, los voy a copiar. Esto es a por la parcial de si respecto a x cuadrado. Más b. La parcial respecto a si. La parcial respecto a y. Más c por la parcial de si respecto a y al cuadrado. Ok. La pregunta es, esa es interesante, la de Cristian, que pregunta que quién llegó a que todo esto era solución y en sí al... No estoy seguro realmente de quién haya sido. El libro creo que no lo menciona. Al menos en la lectura que le di no lo menciona. Entonces, sí no sabría decirlo. Al menos con la referencia del libro. Tendría que investigarlo por aparte y seguramente daríamos con una solución. Y a todo esto, por cierto, hay un pequeño detalle y es que yo desde un principio y puse la ecuación como homogénea y no realmente no es homogénea en general. Aquí. Aquí está igualada una función g. Y déjenme checar acá. Ok. Y esta sí queda igualada a cero. Por eso mi confusión. Ok. Entonces. Eso desemboca un pequeño cambio aquí. Aquí no queda igualado a cero. Queda igualado a g. Y bueno, entonces. El b. Está dado por. A respecto a, ok, dos veces a por la parcial de u respecto a x y de si respecto a x, más
Sería B por la parcial de psi respecto a X por la de eta respecto a Y, más la de psi respecto a Y por la de eta respecto a X, y más dos veces C por la parcial de psi respecto a y eta respecto a Y. Okay. Y la C asterisco va a quedar parecido a la de A, solo que va a quedar con términos de eta. Entonces va a ser A eta x cuadrado más B eta x por eta y más C eta y al cuadrado. Eso estaba fácil. Y las que son un poquito menos fáciles de recordar son las expresiones para D y para F. Obviamente en ejercicios específicos, perdón, para D y para E, en ejercicios específicos sí sale mejor hacer la sustitución que estar revisando estas fórmulas, porque aunque sirven, en algunos casos hay un montón que se hacen cero o al ser demasiados pueden llegar a confundir. Entonces, ya en la práctica a lo mejor es mejor realmente sí hacer la sustitución. Entonces, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Okay, el D nos queda A por la parcial de psi respecto a X dos veces, más B por la parcial de psi respecto a X respecto a Y, más C por la parcial de psi respecto a Y dos veces, más D por la parcial de psi respecto a X, más C por la parcial de psi respecto a Y. Y para E sería lo mismo, solo que con con eta. Sí. Entonces, haciendo toda la sustitución, en general quedaría de esta forma. Y bueno, entonces la única pregunta que nos queda es, bueno, hicimos todo este cambio para que al final quedara algo de exactamente de la misma expresión. Entonces, ¿qué ganancia realmente hay? Y pues sucede que al haber hecho el cambio de variable, nosotros podemos controlar hasta cierto punto estos coeficientes. Entonces nosotros podemos hacer o podemos construir un cambio de variable de tal forma que A y C fuesen cero, por ejemplo. ¿Y por qué A y C? Bueno, porque son dos de los tres términos que tienen segunda derivada parcial. Si yo hago que A sea cero, el asterisco y el C asterisco sean cero, entonces me voy a quedar con una ecuación diferencial que la única derivada de segundo orden va a ser la de B asterisco. Y eso pues ya se podría llegar a resolver usando una integración parcial. O van a haber algunos casos, dependiendo de la ecuación, que los que vamos a hacer cero van a ser A y B, y el que va a quedar distinto de cero es C. Entonces, ese es el objetivo de llevarlo a forma canónica, que nosotros podemos elegir hacer cero algunos, dependiendo, o mejor dicho, construyendo minuciosamente un cambio de variable. Solo que el cambio de variable va a depender del tipo de ecuación. Y una cosa importante es que, a pesar de que nosotros hicimos este cambio de variable, el discriminante mantiene el mismo signo. Entonces, como propiedad, que esta no la vamos a verificar porque sería también un relajo algebraico considerable que hay que hacer, pero resulta que, permítanme, b cuadrado menos 4ac es igual a el jacobiano al cuadrado por b cuadrado menos 4ac, y me parece que estos son los que llevan asterisco. Ya lo confío. Ver. Sí.
Entonces, si nosotros multiplicamos por el jacobiano al cuadrado, que recuerden que es aquel determinante, por esta expresión y simplificamos convenientemente y construimos, nos va a quedar p cuadrado, o sea, esto al cuadrado, menos 4 por a por c. Entonces, la comprobación de esta propiedad se puede hacer, solo que algebraicamente es un montón de trabajo, pero se puede hacer. Y lo más importante es que si esto realmente es así, como el jacobiano no se anula, significa entonces que si esta ecuación era de tipo hiperbólica, la modificada va a seguir siendo de tipo hiperbólico. Si la ecuación original era de tipo elíptica, como esto es positivo, no le va a cambiar el signo, así que el resultado va a seguir siendo una ecuación elíptica. Entonces, eso es una propiedad que es bastante deseable en primera instancia, porque no queremos con un cambio de variable cambiar el tipo completo de ecuación. Entonces, esta es una buena noticia, por decirlo así, que se cumple. Y pues bueno, entonces, vamos a ver. Solo quiero medir si nos da chance. Sí, si nos da chance. Porque este tema de la primera parte es un poquito largo. Entonces, vamos a ver. Consideremos un cambio de variable tal que A asterisco y B asterisco, voy a escribir así, que estos dos sean iguales a cero. Entonces, tenemos lo siguiente, que A asterisco, que era igual a A por, sí, respecto a X al cuadrado, más B por psi respecto a X, eta respecto a X, más C por eta respecto a X al cuadrado, que esto sea cero. Y, perdón, creo que los mezclé. Estas eran con respecto a Y. Ok. Estos son los de eta. Entonces tenemos que estas dos ecuaciones se cumplen. Si se fijan, son idénticas salvo por el tipo de o por quién sea la variable, psi o eta. Entonces vamos a no hacer un cambio de variable, sino ahorrarnos trabajo diciendo sea z que sea z cualquiera de las dos. De las dos. Sí, o eta. Es para simplificar, porque vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces, simplemente vamos a usar z como poder ser cualquiera de las dos. Entonces, tenemos que a por z sub x al cuadrado más b por z sub x por z sub y más c por z sub y al cuadrado es igual a cero. Eso es lo que tenemos. Ok. Vamos ahora a dividir entre z cuadrado, entre z sub y cuadrado. Y nos va a quedar esto.
Ok. De aquí todo apunta a que vamos a hacer una cuadrática, pero antes de eso, vamos a hacer una consideración extra. Vamos a centrarnos en... Nos centramos a lo largo de la curva. Sí, perdón, este es Z igual a una constante, que es una curva porque como esto es cualquiera de estas dos y estas dependen de X y de Y, esto es una función en dos variables que cuando se iguala a una constante lo que queda es una curva. Entonces, si fueran, bueno, si no me equivoco, era justo lo que nosotros hacíamos para calcular curvas de nivel. Entonces, esto nos centramos a lo largo de una curva, donde cualquiera de estas dos es constante, porque lo mismo vamos a hacer para uno o para otro. Entonces, a lo largo de esa curva, tenemos que el diferencial total de Z es la parcial de Z con respecto a X por DX más la parcial de Y por DY. Y como esto es constante, el diferencial tiene que ser cero. ¿Para qué hacemos esto? Pues porque entonces podemos escribir que Z respecto a X entre Z, perdón, que no siempre me sale, Z respecto a Y, esto es igual a menos de Y sobre DX. Sustituimos esto acá arriba y entonces nos queda que A por DY sobre DX al cuadrado más, perdón, menos por el signo B por DY sobre DX más C es igual a 0. Y ahora sí, haciendo la cuadrática, nos queda que Y de Y sobre DX nos queda igual a B menos, o sí, B más, pero B más raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Solo eso, ¿verdad? Creo que sí. Ok. Entonces tenemos dos soluciones de aquí. Tenemos esta y esta otra. A lo mejor lo voy a poner abajo. Que es la misma cuadrática, pero con signo menos acá. Ok, entonces observen que esta es una ecuación diferencial. Bueno, son dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Y aquí no basta solo con integrar respecto a x, porque recordemos, b, tanto a como b como c, son funciones que dependen de x y de y. Así que no son constantes. No basta solo con integrar y que quede todo esto por x. Entonces, estas son dos ecuaciones que dependiendo de esta expresión puede ser o muy complejo o muy sencillo de resolver. Pero estas dos de aquí son las que ahora vamos a llamar ecuaciones características. ¿Qué tienen en común estas características con lo anterior? Con las anteriores. Esto. Que al final de cuentas surgen de considerarlo la variable igual a una constante. Y pues resulta que la solución que nosotros encontremos aquí
como el de y sobre dx era igual a esto, entonces eso lo podemos revertir y llegar de nuevo a esto y que z sea una constante. Así que realmente estas soluciones que nosotros encontramos aquí nos definen completamente quiénes serían si y eta. Entonces, las soluciones de estas ecuaciones, y aquí doy el espacio para preguntas después de esto. Las soluciones de estas ecuaciones, llamémosla phi 1, igual a C1 y phi 2, igual a C2. Se conocen como curvas características. Y nosotros vamos a tomar, y ahí termino, que sí va a ser phi 1 y que eta va a ser phi 2. Entonces, de aquí ya sabemos cómo obtener nuestro cambio de variable. Entonces, con este cambio de variable podemos transformar la ecuación original a la forma canónica. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Ok, entonces, volvemos a quedar hasta aquí. Mañana vamos a ver los tipos de formas canónicas dependiendo el tipo de ecuación. Entonces, no lo vemos ahorita porque que son bastantes, entonces ya no hay tiempo, pero sí quería llegar hasta aquí hoy. Entonces, ya mañana vamos a empezar a ver las de tipo hiperbólico y tal vez, dependiendo de cuánto nos estemos en el ejemplo, vemos el tipo parabólico también. Entonces, vamos a ir viendo a medida de que avanzamos, pero menos hasta aquí llegaríamos por hoy. Entonces, si no hay preguntas, seguiremos mañana. Que tengan feliz tarde. Feliz tarde, Lee. Gracias.